Ahora, pam, pam. Mira, qué bonito me queda esto. Hello, 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 hello. Vamos a darle share, sí, vamos a darle share. Mira cómo se titula el back to school. Viene, vamos arriba, vamos a echarle share, vamos a darle share video. Ay, ya, no era si hasta las canas gente me están viendo ya. Qué cosa increíble. Ay, Dios mío, Dios mío. Si me ven con esto negro de ahora en adelante es que me apliqué el Just for Men. ¡Nio! Bueno, mi gente, primeramente, ustedes saben que yo pues trabajo con acción retardada. Así que felicidades, Alondra, en tu cumpleaños. Pues ella cumplió hace unos días. Pero pues la realidad es que con todo ese burujo a mí se olvidó decirle felicidades públicamente. Así que, Alondrita, muchas felicidades. Creo que cumplió 18 años. Así que ya está en minoría de edad. Y con la minoría de edad sabe que no puede hacer nada. Así que, está chaval. Bien. Bueno, mi gente, ¿qué tenemos? Tenemos el Back to School. Espera un momentito. Estoy haciendo live, tengo que bajar la voz. A ver, perdón, no hay problema. Bien. Hoy. Vamos con la coneja. Ay, como me vuelvas a hablar de la coneja, te mando con la pistola por los cascos de la cabeza. Ok. 787-244-8442. Ese es el teléfono que no van a llamar. No se lo cogen llamar. Dame acá el teléfono acá. Dame el teléfono. Que como me llaman por el teléfono, doy contra piso. Ah, no lo encuentras. 244-8442, me la van a echar. Bien, ok. Ok, está sonando, que no suene. Bien. 244-8442, 244-8442. Mi gente, mire. El back to school, porque hay que hacerlo de esta forma. Acuérdense que usted tiene que pagar los libros, uniforme, los gastos del colegio, matrícula. Y si es escuela pública, pues mire, ya usted sabe que si el internet, que si el iPad, que si la cuestión. Son gastos y gastos y gastos. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, coño, ahora todo el mundo, pues lógicamente, que no puede ser. ¡Hello! ¿A quién? ¿Y cómo tú te llamas? Saludos a Juancito los Alateros. 6-4. Qué grande eres. Tú ves que estoy haciendo un like, coño. Adiós. Qué malo es esto. Juancito los Alateros. Pues bien, ya saludé a Juancito los Alateros. Déjame seguir hablando del Bastus Cool. Pues bien, como hay gastos y gastos y gastos, entonces la gente quiere también comprarse un arma de fuego. Pues dije, caramba, hay que buscar un arma que sea buena, que sea competitiva, que usted maximice la inversión que usted hace en esa arma y que no sea tan costosa, porque la queja de la gente es, pues mira, Ariel, es que fui a tal sitio y vale tanto la Glock, y fui a tal sitio y vale tanto el Spring, y fui a tal sitio y vale tanto la Cani. Mire, esto es para el Back to School. Esto es para el que se quiera jalar unos chavitos o que le sobraron unos chavitos y dicen, ahora es la oportunidad de yo poder hacerme de un arma de fuego. Doctor, ¿se va? Te veo. Oye, haz el anuncio. ¿Usted dijo? ¿Haz el anuncio? No, pero antes de eso. ¿Anuncio? ¿Haz el anuncio? No, antes de eso, ¿qué dijo? Que sé yo, no me acuerdo. Ah, te veo. ¿De qué entendiste? Te debo. Y yo dije, claro. Yo, como yo no sé si usted chequea la próstata, pero tranquilo, doctor, un abrazo. Aquí hay de todo, ¿entiendes? Pues entonces, sí, porque él te dijo como que te debo, ¿verdad? Te debo. Te veo. Ay, que con la mascarilla, no se entendió. Pues bien, mi gente, mire, la gente que se quiere ahorrar un pesito, la gente que está diciendo, caramba, es que la pistola vale tanto, pues mira, eso lo vamos a solucionar aquí. Yo sé que cuando yo diga esto, pues se van a ver locos y van a querer comprar la pistola. Quiero adelantarle que todas las que había en el suplidor, las compré. No hay.
Sí, lo mismo que yo hice aquella vez con los Pistols, ¿se acuerdan? Que llamaron rápido, mira, yo quiero de esos Pistols, que Ariel los está vendiendo barato. Habían Pistols, ya no hay. Eso era pasado, eso me enseñó mi mamá en español. Pasado, pretérito, imperfecto. No hay. Pues bien, pues mira lo que encontramos. Esto es una pistola para mí, que ya la he probado y que he jugado un ratito con ella. ¿Qué? Hello. Buenas tardes. ¿Está buscando información sobre qué? ¿Ah? Sí, Chures por Almorí. Habla con Ariel Torres, el Chures. ¿En qué le puedo ayudar? Oh. Ok. Muy bien. Eso es bien fácil. No se me retire, por favor. Cójame el teléfono de este caballero. Me lo van a llamar ahora mismito. Por favor, cójame el teléfono del caballero. No, no, no. Él no está en Party Line. Él está en su casa. Pero es que necesito que después... O sea, coge el teléfono. Lo vas a llamar. En el chat ahí. Para que nadie me esté molestando después en el live. Hello. En el chat ahí. Ese queda ¿cómo ahí. Usted se llama? Don Juan. Lo va a atender ahora el señor Fernando. Ese es el que tiene el cajito de un ratito a pie y otro andando. No se va. Bien. Una pistola muy buena, buen agarre, versátil, buenas miras, buen gatillo. Y para toda persona que está comenzando en esto, mire, es la perfecta. Yo sé que cuatro panas le van a decir, no, 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 cómprate aquella, pero pasa que los cuatro panas te están dando una recomendación, pero no te están dando los chavos. O sea, como los chavos son tuyos y tú eres un tipo responsable, pues tú tienes el Bastur Cool, la dueña te va a mandar siempre a comprar Pampers, baby food, y todas esas cosas. Yo me pongo tus pantalones, mano. Es como ahorita un tipo que entró aquí que me dice, diablo, Ariel, estás bien flaco. Pues si no me dan comida, pues cualquiera se pone flaco, ¿me entiendes? ¿Qué estás diciendo? Que ya no hay coneja para comer. Como vuelvo a la, te dije, como mencionara la coneja, te voy a mandar con la pistola por los cascos de la cabeza. Pues bien, entonces, como me vuelven a interrumpir, vamos para. Entonces yo dije, caramba, mira, esta pistola, que es la SAR B6. Tanto esta pistola como la compacta, que la compacta está mejor. Sí, sí, es hasta aquí. Este show. Y yo dije, pues mira, déjame llamar al suplidor. Le pregunto al suplidor cuántas tiene. Y me dijo, tengo tantas. Y yo, pues dámelas todas, todas. Porque yo quiero que la gente venga a un Bastur Cool y también puedan comprarse su arma de fuego y se puedan defender. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues bien fácil, bien importante que sepan que cuanto payaso entre a los live, la persona que está en la cámara lo coge y lo banea. Así que si usted quiere seguir siendo un admirador mío de odio pero con admiración, pues sencillamente no escriba estupideces y así no lo bloquean. Mira qué sencillo. Por otro lado, si usted lo que quiere es que lo bloqueen y lo baneen, pues entonces eso usted hace lo mismo. Usted hace la estupidez. Y ahí, va para afuera. Pues bien, vamos arriba. Mira lo que tenemos. Tenemos un Lazar B6, la compa. ¿En qué precio era? Espera un momentito. No se vaya. Ajá, aquí tengo la promoción. Dice Bastur Cool Sale. Ahí está. $3.98. Que yo le voy a recomendar a usted. Eso es hasta que duren. Yo, como le dije ya, yo las compré todas. Esta que está aquí.
Mira de aquí. Mira las mira. Mira ahí. Dale, tírame un screenshot ahí para que después lo publiquen. Que me hace falta la promoción de ustedes. ¿Ok? Sí, sí. Y que son estúpidos. Ay, mira de aquí. 398. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bien. Yo les recomiendo que ustedes llamen o vengan aquí, que es preferible, mejor que vengan. Y dice, mira, apúntame ahí que yo quiero una. Apúntame que yo quiero una. Y hablen con los muchachos. Y los muchachos rapidito, pam, 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 cuadran eso con ustedes. Porque van a llegar la semana que viene. Sí. Ya. Ya tengo el tracking number. Llegan la semana que viene. Pero en ese precio, se van a ir. Vienen más. Viene esa y viene la full size. Y las dos, pues miren, en el mismo precio. Sí. O sea, que si usted llegó y la vio, contra, me gustaría un poquito más grande, que es la full size, pues yo se lo voy a dar al mismo precio, de verdad. No tengo problema con eso. $3.98. Es el precio del Back to School. ¿Y cuándo va a comenzar eso? Pues... ese Chávez, que empiece hoy. Sí. Empiece hoy. Sí, total, aquí los empleados no se quieren ir de la Almería. Ellos quieren trabajar hasta que se les rompe el cuero. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué dijo aquel? ¿Qué tú dijiste? No, eso después de tu le pagas ellos se quedan. Yo ¿de qué pueblo tú eres? Dime, ¿de qué pueblo tú eres? Soy duro. ¿De verdad? Sí, ¿tú eres Fajardo? No, de las piedras. Ah, de las piedras. Ah, bueno. No, porque aquí viene, aquí la, yo te diría que la gran clientela, o muchas de las clientelas que vienen aquí son de Fajardo. Sí, yo nací ahí. Y yo no sé porque ayer también hay Almería, pero vienen aquí. Porque allá no va a venir. ¡Ay, ah, eso es! Perdón. Esos son los comentarios que ustedes hacen, que no te metes tú en problemas y me meto yo en problemas. No te metes en problemas porque la realidad es de Dios. La verdad es de Dios. Espera un momentito. Está el de Fajardo. A ver, hello. Sí, Chures por la Almería. ¿Ariel le habla? ¿Cómo está Charlie? Ah. No, ese soy yo, Ariel soy yo. Estás hablando con Ariel. No, me estabas viendo, no, me sigues viendo porque yo no he terminado el Facebook Live todavía. Pero no te rías, coño, porque yo sé que lo estás haciendo maldad. No, esto no es un live viejo. Coño, ¿cómo va a ser un live viejo si dice live? Mira, ¿alguien puede atender a este muchachito que parece que está usando cannabis? Mira, te van a atender ahora. Ay, Dios, Padre amado. La gente que usa cannabis sabe que tienen problemas con la licencia de armas. No hagan esa pendejada. No llamen aquí cuando yo estoy haciendo el live. Bien. ¿Qué tú quieres? Viste, por eso es que yo como. Mira el nene. Coja el nene ahí, mira. Pónmelo ahí, papi. Ahí está. ¿Pollito con qué? Con batata. ¿Con batata? Sí, al agua. ¿Al agua? Al agua. ¿Cómo es la batata al agua? ¿Cómo es el agua? ¿Batata hervida? Batata hervida. Al agua. Cuidarte, hay que cuidar. Ah, como que te desaparece y desaparece. Bien. 398. La pistola sal, la combat y la full size. La combat y la full size. Y eso empieza desde hoy. 787-244-8442. 787-244-8442. 787-244-4482. Si no le contestan en ese número, va a llamar también al 787-244-8442. Y también pueden llamar al 787-244-8442. En la eventualidad que usted quiera llamar a otro número, pues va a llamar al 787, apúntalo, 244-8442. ¿Los copiaron todo? Es bien importante que los copien. 787-244-8442.
¿Qué más tenemos? Preguntas por ahí. ¿Hay preguntas? Desde Mayagüez llegué ahí y qué, y salí con una Ruger. Vaya, Mayori. Mayagüez está peposo. Sí. Así que la semana que viene, casi seguro que voy a estar en la oficina de Mayagüez. La oficina de Guayama, tuvimos un desliz con el teléfono, gracias a la ex compañía que teníamos ahí de proveedor de servicio de telefonía. Ya tenemos el sistema nuevo, así que Guayama, prepárate, que desde el lunes, de hecho, hoy se van para allá y mañana se instala. Ya mañana en Guayama tenemos un número de teléfono con otra compañía, bien chévere, que no da problema. ¿Qué dice ahí? Saludos a Ariel desde Dorado. Uy, Dorado. Saludos a la gente de Dorado, a la gente que está reportándose de todos los pueblos por ahí. ¿A dónde te mando el screenshot? ¿El screenshot de qué? ¿De qué? ¡Ah! ¡El screenshot! ¡No! Eso es bien fácil. Me lo pueden enviar a mi celular, 787-536-2961. Esa es otra cosa, que yo no tengo problema en decir mi número de celular. No. Usted va a otro sitio y dice, mire, yo me puedo comunicar con el dueño de la enfermería. No. Al lado, ¿sabes? No, yo no tengo problema con eso. 787-536-2961. Pero es para la gente que me quiere mucho, que ellos ven que yo muevo las armas así, me tiran screenshot y ¿sabes después lo que hacen? Envían el screenshot a la policía de Puerto Rico a decirle, mira lo que el hombre está haciendo. Bendito sea el Señor. Ay Dios, no hagan eso. Queda feo. Pero eso es harina de otro costal. ¿Qué más tenemos por ahí? Llegué ahora, ¿qué estás regalando? Pollo con batata hervida, es lo que te puedo regalar. Pollo con batata hervida. No, lo que estoy diciendo es que el Bastuskul es esta pistola. Mira que está ahí. Lazar. Bastuskul. Una arriba 16. A ver, ¿dónde hicieron esta pistola? Dime. Turquía. En Turquía. Muy bien. ¿Y cuántos tiros hace? Estamos hablando de creo que son 15. Y una giro de 16. Es correcto. Muy bien. Y esta pistola, mirándola así en términos de estructura, de cuerpo, ¿a quién se parece? A la CZ. Muy bien. Muchachos, aquí están ready. Pero es así, mi gente. Esta es una pistola que es bien similar en términos de cuerpo, ¿verdad? A la pistola CZ. Es una pistola que es liviana. En este caso hace 16 y 1. La Compact hace 13 y 1, que son 14. Tiene un buen reset de gatillo. De hecho, fíjate que la CZ es más pesada. No, y la CZ, mire, para ustedes ven, vamos a ver si podemos hacer esto. Aquí la tiene. Esta es la que estamos vendiendo en 398, y aquí tenemos la CZ, ¿verdad? Debajo de ella. Y como puedan ver, es básicamente es la misma, tiene los mismos cortes, mira, vaya, es la misma. Sin embargo, esta que es la CZ, que es un montón. Mira cómo son aquí el frente. Estas armas son idénticas. Idénticas. Lo único que uno es CZ y la otra es SAR. Y la CZ pesa un montón. Y esta pistola está bien sabrosa, ¿verdad? Y tiene un reset de gatillo. Mira ahí qué cortito. Míralo ahí. Ahí está el otro. Así que, y ese precio, donde único lo va a conseguir, pues va a ser aquí. Ese es el precio del Bastuskul. La promoción del Bastuskul. Así que la gente de publicidad saben que cuando termine el live, por favor, y ustedes que están aquí en el live, cojan la promo y denle en share por ahí para abajo. A mí no está malo, de verdad. ¿Qué dice? Fui con mi pana y compré la baqueta y funciona de show. Ángel de Bayamón, y pregunté por ti. Saludos, Ángel. Oye, ay, tenemos la baqueta. Hay varias baquetas para esto. Tengo la baqueta en plástico y la tengo de cuero, usted sabe cómo es, de plástico, viene con dos magazines. ¿Qué dice? ¿Tú te estás riendo? Dice ahí,
Saludos desde Calley. Cuando vi que te trajo el pollo, de momento pensé que era el abogado platanero. Ay, me caso en mi vida, que la gente. Dímelo, hello. Hello. Dímelo, saludo. Mira, mira, tú no estás viendo que yo estoy en un live. O tú lo estás haciendo para joder, ¿verdad? Sí, sí, sí. No. No, pues me llama. Yo voy a terminar el live y después me voy a comer un pollito con batata que parece que la hicieron con agua de agua de Goya, esa de coco, y te llamo. O tú me llamas tarde. Vale. Ahora me enviaron mensaje de texto ahora también. Entonces, mira, es que son charlatanes de verdad. Mira lo que hicieron. Mira. ¿Ve que son malos de verdad? Ay, María, ustedes no sirven. Mira. Pepín. Vamos arriba. 787-244-8442. Pistola SAR, la B6. Ahora en Shooter Sport Armory. ¿En cuánto? ¿Cuánto fue que dije? 398. Pueden llamar y preguntar por Ángel. Pueden llamar y preguntar por Fernando. Pueden llamar y preguntar por Christopher. Pueden llamar y preguntar por Cristian. Cristian y Christopher no es lo mismo. De hecho, ni tampoco se escribe igual. Así que pueden preguntar por ellos, también pueden preguntar por mí, también pueden preguntar por Alondra, también pueden preguntar, por Alondra no vino hoy. Así que 787-244-8442, 787-244-8442. Oye, aprovechala, esta pistola es excelente. Nosotros cuando usted llegue aquí a la Almería, papi, sube la cámara que me estás cortando el pelo, ahí está. ¿Qué tú dijiste? Como si tuviera tanto dinero. Échale Hansonito en las orejas. Mira, cuando vengan aquí a la Almería, van a ver que tenemos varios televisores. Oye, tienen que ver los videos de esta pistola. Para que vean los reviews, las críticas. Oye, no te equivoques. Y como lo que usted quiere es algo bueno, porque al delincuente hay que enviarle con lo mejor, pues mire. Aquí la tiene, SAR la B6, precio $3.98. Y creo, es más, le puedo vaticinar que es el único que la puedo tener en Puerto Rico, porque las que quedan las compré yo toditas. A lo mejor las puede vender alguien, sí, a lo mejor las puede vender alguien. De hecho, los insto, los invito a que vayan a la página del suplidor, que ustedes también compran allí, y vean que dice Available Quantity, cero. Ariel las compró todas. Guárdame eso ahí. Algo más, vamos, ¿quién dice por ahí? ¿Qué más tenemos? La gente, mira, la gente lo está siguiendo. Saludos desde Castañel. Castañel, que mucho ron yo bebí en Castañel, hermano. Churras por Armory. Su almería en Puerto Rico. ¿En qué le podemos ayudar? Sí, es Ariel. No se me retire, por favor. Le voy a poner a don Fernando, el que está un ratito a pie y otro andando. No se vaya. Él sabe que soy yo. Entonces pregunta, ¿es Ariel? No. El hombre araña. Se llama el tal. Bastus Cool. Esta es la promo del Bastus Cool. $3.98. Oye, mi gente, eso no lo voy a encontrar en ningún sitio. Ese precio no existe en ningún sitio. $3.98 full size y $3.98 la compacta. $3.98 full size y $3.98 la compacta. Arranca para acá. Hoy voy a estar hasta. ¿Hasta cuándo vamos a estar hoy? Voy a estar hasta la hora que me dé la gana. ¿Entiendes?
Y si nos podemos durar en el bongo y la gente rompe a llamar, pues estamos mañana, yo no tengo problema con eso. Y el lunes y el martes, sí. ¿Tú tienes problema de venir mañana a trabajar? No. Fernando, ¿tienes problema para venir mañana a trabajar? Venimos. ¿Tú tienes problema para venir mañana a trabajar? ¿Ah? Caballo, dile a la mujer tuya que dije yo que usted venía a trabajar. Y se le vuelve evento. Después que llamará que hermano, yo vine. Y total, le llega a la casa y las nenas dicen, mami, llegó tío. Si yo no sé pasar. No veo cuál es el dicho de no venir a trabajar un domingo. De verdad que esa parte no la entendí. Haz el bien y no mires a quién. Preocúpate por lo tuyo, jamás te preocupes por lo mío. El tiempo que inviertes pendiente de lo mío te resta tiempo de lo tuyo. Mami, bendición.